Demian González, que estaba por aquí sí. y fue el tercer armador de ese campeonato mundial. Y arranca entonces el superclásico del oeste. Con ese primer tiempo del señor Moyano. Y el punto es de Vélez, que arranca 1-0. En esta noche, a puro volei, aquí en la pantalla de Porto. Ese campeonato mundial en el que Cuba sale subcampeón del mundo con la... Y otro saque que cae. Y se viene el primer tiempo que funciona. Mirá, no la pudo controlar allí. El central Hernández. A lo Arroyo. El punto es de el equipo de Ferro. Percerino fue el autor del punto con la impronta de Hernández. A ver qué pasa con el central, que lo va a flotar allí buscando la zona 1. Se le corre la pelota al libro, pero lo resuelve muy bien. Otra vez Ibarz. Y por eso el punto es del equipo de Ferro. El Melilla de España. Buena bocha de Luenga. Primer tiempo le queda baja. Ahora no puede pasar allí Olmedo. El punto para el equipo de Vélez, que ahora se acerca. Está 4 para alcanzar a su rival. Pero Ferro a 5 de quedarse con el set. Veremos qué pasa con el punto a punto. Un paso del Capi. Primer tiempo y otro bloqueo. Que la recupera el equipo de Vélez. Y se viene otra vez Jordi. Punto de Johansen. Y final del primer set. Por 25-17. El equipo local Ferrocarril Oeste pone primera en este superclásico del Oeste. Que lo vivís aquí en la pantalla de Deporte. Va a iniciar el segundo set. Saque con rosca, le mete vueltita a Calvo y la va a buscar y salta, se eleva, brinca, punto de Calvo. La dificultad de lo que hizo Calvo. Bien por el Capi, ¿eh? Recibir dando vuelta en el aire, fíjate. Sí. Da vuelta en el aire, sin, o sea, fue contra todos los pronósticos, la recibió perfecta. Y encima, además, atacó. Impresionante. Se viene Vélez. Y otro punto de Nachito Luengas. Se quejaba allí Jordi porque se había pasado. El punto para el conjunto velezano. Pelota al cielo, va a descargar. Se va con el flotado entonces. Pelota rápida que encuentra las manos de Nazareno Burati. Bien por el armador. Llegó el chiquitín. Y el punto es de Vélez, que se acerca 5-4. En el set anterior también había bloqueado el pequeño armador. Saca el central, va el flotado, buscándolo a Nachito Luenga. Pelota para Joselo. Otro bloqueo más. Me parece que fue el hongo por cómo lo festeja. Sí, sí. En la anterior decía, mira, me pasó por arriba, cerquita. Ahora sí, le tomó el tiempo. Loco. Y el punto del bloqueo del armador. Sí. Jugó en Vélez. Ese sí jugó en Vélez. Sí, sí, claro. En Tokio 2020. Bueno, cuando quieran sigo con los mensajes. Espéreme que me eche una bomba otra vez Johansen. Punto de Germancito. Se está recuperando. De. Va con el flotado. Buen flotado allí. Mejor la respuesta de Zanotti. Y vuela. En la defensa le va a quedar a García. Punto del opuesto. El mano hacia adentro de todos los partidos. Dedicado al gran Beto Varela. Punto del equipo de Vélez, que descuenta 21-17. Concentración. Otro buen saque. Qué bien la puso Zanotti. Y le queda Ibarz. Y el punto es de Ferro. Y damas y caballeros, se termina este segundo set. Está el central número 19, Valentín Lavoceta. Y el primer punto arranca para él. No, 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 no pasó, no pasó. No manda Marines. No nos animamos a decir otra cosa. ¡Punto de Jordi! Otro más del opuesto. Que sigue sumando. Aquí en Ferro. ¡Otro bombazo! Se le escapa a Luengas. Pelota por afuera. Y siga, 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 siga. ¡Y otra vez el chiquitín! Castigando. Bien por Ibarz. Y otro más para el conjunto de Vélez. El partido está 9-4 ahora. Por creer hasta el final. La pelota por afuera, pasa por afuera, siempre por fuera de la varilla. Se mete en la lucha también por al menos quedar entre los 4, ¿verdad? Haciendo cuentas rápidas. Sumaría 26 puntos.
Recordemos que está, bueno, Ciudad es puntero con 32, sí, sí, sí. Y ya. Bueno, siga, siga. Saca García. Y en el fondo llega, como siempre, Calvo de gran partido. Y la chance de contraataque llamando el primer tiempo. Sin embargo, sale con la pa. Y la defensa que mete Zanotti. Pelota al cielo. Este es Leski. Auer pega las manos. La recupera. La pasa del otro lado. Y otra vez Zanotti en la recuperación. Y se viene Álvaro. Para mí tocó, ¿eh? Dice que no. Pelota afuera. Entonces, el punto es de Vélez. Y volvió la acción aquí en el Héctor Echar. Sí, 15-9, sí. Una pelota con volumen de juego. Necesitábamos ver un poquito más de eso. En este caso... El matchball lo tiene Ferro. Y va Diafro, pelota larga. Allí estaba la recepción de Romancito Juárez. ¡Bombas! Otra vez en la diagonal. Tiro y tiro. Y damas y caballeros, final del Superclásico del Oeste.